En el programa de hoy te quiero enseñar una campana a techo en cristal negro. Veremos qué alturas hay que dejar para esconder los motores. ¿Quieres aprovechar tu cocina que suba prácticamente hasta el techo también? Hablaremos de los superponibles. No puedo perder la oportunidad de contarte cómo es este desayunador con puerta escamoteable. Y por supuesto, si aparte de querer aprovechar la cocina hasta el techo queremos quedar a solamente 2 centímetros del suelo, te explicaré cómo es el cajón zócalo. Así que estoy seguro de que este vídeo os va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí, hasta el canal, buscando inspiración para el próximo proyecto de cocina. Oye, enhorabuena, porque estoy seguro de que vas a poder recoger en nuestro canal de YouTube un montonazo de ideas para poder aplicar en tu nueva cocina. Pero si con toda la información que recibes en nuestro canal todavía no consigues hacer ese proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario un enlace y aquí arriba te dejo una tarjetita donde te lo explico perfectamente. Bueno, quiero contarte, hoy estamos en una vivienda de nueva construcción, año 2021, una vivienda que tiene 115 metros y esto es un piso, no es una casa. Que dentro de esa vivienda tenemos una cocina completamente unida e integrada con el salón. ¿Cuáles son las medidas? Como tiene una forma desigual, te voy a decir cuáles son las medidas de la isla y de las paredes. Te voy a decir que mide 3 metros esta isla y te voy a decir que desde detrás de los muebles hasta justo donde acaban los taburetes, tenemos también otros 3 metros. Dentro de ese paquete de medidas, ¿cuáles hemos elegido para los muebles? Bueno, como es el cajón zócalo, aquí cambian un poco las medidas, pero espera que durante el vídeo te voy a explicar lo que mide cada cajón, porque hoy vamos a ver 4 líneas de cajón en un único mueble. Porque el mueble bajo con cajón zócalo tenemos 92 centímetros de altura más la encimera. La configuración de las torres, como llega hasta el techo, nos vamos a 2,62 metros de altura. ¿Y qué colores, qué acabados hemos elegido para este proyecto? Hemos elegido una de las maderas que más nos gusta, la madera nogal con veta horizontal. También hemos elegido nuestro negro mate, seda y lo más importante de todo, antihuellas. Una encimera en Decton Kelia, que también veremos y nos fijaremos en las vetas cuando estemos analizando el grifo, el fregadero y los accesorios que tiene esta isla. No podemos dejar de pensar y de ver cómo funciona el escamoteable, cómo abren estas puertas. Eso va a ser súper interesante. Veremos también un paquete de electrodomésticos de Bosch, pero hay algo que pocas veces he enseñado en el canal y es cómo abrir un conservador y un bajo congelador sin tiradores. Vamos a ver cómo se abren este tipo de electrodomésticos. Así que, mira, llega un programa cargadísimo con un montón de novedades. Y por cierto, durante este vídeo también te quiero explicar 3 claves de iluminación que estoy seguro de que te van a fascinar. Así que venga, quédate porque arrancamos. Quería explicarte cómo es esta isla en su parte frontal, pero importantísimo, si tienes entre manos un proyecto de cocina en el que la zona de torres está a un lado y la isla está en el otro, nosotros marcamos una línea roja de paso de 90 centímetros. En este caso, hemos dejado 94 centímetros. 4 partes, 4 zonas son las que tienen esta isla. La primera, módulo bajo fregadero, 90 centímetros de ancho, una gaveta completa, grande y amplia, que alberga los cubos de basura y de reciclaje y todavía te deja espacio para colocar los pequeños productos de limpieza de más uso. Claro, como este proyecto es el módulo cajón zócalo, todavía nos queda una parte inferior para aprovechar debajo del fregadero. ¿Qué medidas tienen estos cajones? Te los explico en el mueble de al lado, porque antes quiero decirte que también es importantísimo. Si tu proyecto viene con acabados madera, para nosotros es súper importante cuando la veta viene de forma horizontal que se traspase de un módulo a otro porque le da un mayor realismo al proyecto. Al lado del fregadero, ¿qué tenemos? Lavavajillas de integración, 45 centímetros. Y si te estás preguntando si la zona de abajo son cajones, en este caso no. Son unas piezas de ajuste para que la cocina continúe siempre con la misma forma. Y al lado volvemos a ver 2 grandes piezas de 80 centímetros, que aquí sí quiero explicarte la capacidad que tienen estos módulos. Zona inferior, primer cajón, cajón zócalo. Abrimos toda la parte superior y descubrimos un espacio perfecto para tener aquí nuestras sartenes y las ollas. Todavía nos quedan 2 líneas más, una parte superior con capacidad y la última, nuestro cubertero. Oye, fíjate
qué forma más buena de aprovechar todo este espacio. Y ahora sí, qué bonito queda cuando haces los cuberteros con el interior a juego con el mismo acabado que el exterior. 55 centímetros de profundidad. Toda esta parte que ves aquí detrás es la zona que ganamos respecto a una gaveta y a un cajón convencional. He abierto de uno en uno, ¿verdad? Pero es que si quiero cerrar, simplemente empujo y cierro las tres piezas. El módulo de al lado sigue la misma filosofía y aquí quiero que te fijes también en otro detalle. Todo el interior en color grafeno, este color oscuro que combina a la perfección con el resto del proyecto. Zona de abajo, misma filosofía para todas las ollas y nuestro separador para tener bien colocadas las tapas. La zona intermedia, un espacio perfecto para todas las sartenes. Fíjate qué cargado está. Hoy vamos a echar una cuenta rápidamente, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sartenes. Y todavía nos queda una pieza más, que es el cubertero en la parte superior. ¿Cuánto almacenamiento tienen estos módulos, verdad? Yo creo que cuando los ves cerrados no te imaginas todo el espacio que hay en el interior. Y ahora sí, quiero hablarte del cajón zócalo. Una línea más de 20 centímetros, desarrollado por nuestro fabricante de cocinas Santos, conseguimos llegar con las cocinas solamente a 2 centímetros del suelo. Me parece algo completamente novedoso. Y puede que te estés preguntando, ¿por qué tiene esta forma oblicua aquí en la parte inferior? Claro, piénsalo. Todas las cocinas deberían de venir con un zócalo en la parte inferior. ¿Esto por qué es? Porque cuando te acercas a la encimera, tu cintura, cuando está aquí en contacto con el borde de la encimera, tus pies se adelantan un poco. ¿Qué ocurre? Que si esta pieza bajara recta, golpearíamos con los pies y sería muy incómodo. 20 centímetros extra en este módulo de aquí abajo. Con esto conseguimos tener un proyecto de cocina bonito y funcional. Antes de hablarte del proyecto de iluminación en esta cocina y de entrar en materia con la campana, quería hablar de las 5 torres que tengo detrás. 5 piezas de 60 centímetros que hacen un frente de 3 metros. ¿Qué hay detrás de cada puerta? Vamos a ir descubriendo uno a una. La primera torre, claro, encontramos la caldera. Y es que habitualmente o tenemos una caldera o tenemos un termo en casa. Y claro, ¿nuestra idea cuál es? Intenta integrarlo dentro del proyecto de cocina, disimularlo lo mayor posible. De hecho, la parte superior en todos los demás es un altillo, pero aquí es un frente fijo porque necesitábamos salir con los conductos. Aún así, este tipo de muebles, aparte de tener la caldera, nos dejan un espacio perfecto que podemos utilizar como escoberos. Al ladito justo de este módulo encontramos una única puerta. Si te digo que este es el conservador con ausencia total de golas y de tiradores, ¿cómo abriríamos esto? Bueno, pues es muy sencillo. Por eso también nuestro acabado antihuellas, para poder tocar la puerta simplemente pulsando este accionador, este pistón que tenemos en la parte superior, nos expulsa unos centímetros la puerta, suficiente para introducir la mano y poder abrirlo. Interior con la misma filosofía que el resto de la isla, en color grafeno. Qué bonito quedan estos interiores en negro con proyectos que también tienen la puerta en negro en el exterior. Otras 2 puertas de 60 centímetros. Ya habéis visto antes cómo es este mueble abierto. Quería enseñarlo cómo es cerrado. Para abrir, pulsamos una puerta. Lo bueno del escamoteable es que las puertas se esconden hacia adentro. Vuelvo a tocar y vuelvo a abrir. Claro, en este tipo de proyectos y con 90 centímetros de paso, yo creo que es determinante, porque estas puertas de 60 centímetros abiertas yo creo que molestarían muchísimo en el día a día. Pero estos módulos no se entienden sin la iluminación interior. Clave fundamental, uno, para que luzcan cuando están abiertos y dos, para que nuestros clientes puedan observar perfectamente qué hay en el interior. Un perfil de iluminación en la parte baja, a juego en el mismo acabado que la trasera, para que quede difuminado con todo el interior del módulo. Una tira de LED que nos alumbra esta zona de encimera. 2 tomas de corriente a un lado, una toma de corriente al otro lado para el pequeño electrodoméstico y, como decía, una encimera perfecta para tener aquí los pequeños electrodomésticos de uso diario. Nos quedan otros 2 electrodomésticos más, microondas y horno, pero quiero enseñarte algo muy curioso, y es que el escamoteable en la parte inferior es muy similar a como vendría una cocina en un frente. Y me explico. Horno con cajón
en la parte inferior, perfecto para tener los accesorios que más utilizamos con el horno. Empujamos y cerramos automáticamente una gaveta, dos gavetas y todavía el equivalente a un cubertero. Y ahora vamos a ver cómo es en la parte superior, porque he visto muchísimos vídeos en internet de otros fabricantes de cocinas que colocan aquí la tira LED. Vale, me parece bien, está bien, pero yo creo que con el tiempo puede llegar a molestar. ¿Qué te parece esta idea? Colocar la iluminación justo en la parte trasera del estante. Conseguimos iluminar igualmente el módulo en la parte interior, no deslumbramos cuando abrimos esta zona y yo creo que nos queda una luz ambiente en este tipo de proyectos donde está unido el salón con la cocina, perfectas. Voy a cerrar esta puerta para poder enseñarte el último módulo. Y es que tenemos una pieza más de 60 centímetros. En la parte superior, un espacio perfecto para tener todos nuestros alimentos bien organizados. Y claro, si te das cuenta, la pieza que hemos visto antes no era un combi, no era un frigorífico, era un conservador, solo la parte de frío. ¿Dónde está el congelador en esta cocina? Lo tenemos justo aquí debajo. ¿Y cómo se abre? Se abre exactamente igual que el conservador que acabamos de ver. Pero te voy a dar un detalle. ¿Qué ocurre si paso y sin querer toco y se abre? Si pasan unos segundos y no lo llego a abrir, se cierra solo, ¿has visto? Venga, vamos a abrirlo otra vez porque quiero enseñarte otra vez el mecanismo, que aquí abajo yo creo que lo vemos mucho mejor. Este es el mecanismo que cuando nota la pulsación sale hacia afuera y nos abre la puerta justo esos centímetros. Con este tipo de sistemas, ¿qué conseguimos? Que cuando nuestros módulos están cerrados no encontramos ningún tirador ni ninguna gola. Y créeme que en proyectos como este, donde la cocina forma parte del salón, es determinante. Qué importante es iluminar bien una estancia. Yo creo que es la clave del diseño. Para terminar bien un proyecto, la iluminación es fundamental. Y quiero que te fijes en estos pequeños detalles. Carriles de iluminación que están incorporados, integrados en el techo. Y algo muy novedoso de este tipo de iluminación que me gusta es que cualquiera de los proyectores, incluso esas barras de LED que estamos viendo aquí, se podrían desencajar, venir al perfil que está en esta zona y colocar en esta parte. Con esto tienes una iluminación, pero no es una iluminación fija durante los años, sino que puedes ir variando si te das cuenta con el tiempo que necesitas iluminar otras zonas de tu casa. La parte de la campana, como puedes observar, se ha hecho una subbajada para poder tener espacio donde colocar los motores. Y es que este tipo de campanas, que las ves muy lisitas, muy planas en la parte inferior, normalmente varían entre los 16 y los 30 centímetros, lo que es la parte de los motores que suben hacia arriba. Cuando no tenemos tanto espacio en el falso techo, ¿cuál es la solución? Como puedes ver, hacer esta subbajada. Al principio puede parecer un gran problema, ¿verdad? Pero ahora que ya lo hemos rematado, qué bonito queda. Aprovechando esta situación, tres lámparas tubulares que cuelgan en la zona de la isla y una tira de LED que complementa la iluminación de esta isla. A la hora de cocinar es importantísimo tener espacios donde poder colocar todo lo que necesitamos. Lo mismo que en los fregaderos. Un fregadero amplio siempre te va a ayudar a poder limpiar mejor todos tus artículos de cocina. Lo digo yo creo que en todos los vídeos. Si puedes, en tu proyecto de cocina coloca siempre un grifo extraíble. Te servirá para llegar a todas las partes del fregadero. Y si necesitas cargar agua en un recipiente, también es mucho más sencillo. Fregadero y grifo de Franken color negro. Y aquí estamos viendo un pequeño botón. ¿Qué es este botón? Triturador de Teca. Cuando yo aprieto, no sé si se escucha el sonido, hay un triturador en la parte inferior que deshace todos los desechos y los envía al sistema de aguas. Claro, cerca de donde cocinamos y también cerca de la barra necesitamos unas tomas de corriente. El modelo Twist, que gira y deja dos tomas de corriente, nos sirve por si queremos recargar algún pequeño dispositivo electrónico en la barra y también si estamos cocinando tener en el centro de nuestra encimera estas dos tomas de corriente. Hablando de encimera, súper encimera del Decton Kelia. Me encanta ese acabado fósil en color oscuro. Y es que fíjate las vetas, qué realismo tienen. Y en este caso, traspasan la placa y continúan justo aquí por la parte de atrás. Una placa del modelo Box, con dos flexis a cada lado y un fuego central que le da una parte extra a cada uno de los lados. Y algo que me gusta de estos modelos son
las piezas de metal que tiene en los laterales, porque es que es muy común estar con una fuente, con un plato, con una tabla, se te puede resbalar y golpear. Con esto está mucho más protegido. Y veíamos dos tomas de corriente en el centro de la isla, pero puede ser que necesites un pequeño robot de cocina justo aquí encima de la placa para aprovechar toda la potencia de la campana. ¿Qué necesitas? Mira, otras dos tomas de corriente aquí en el lateral, en color negro, embutidas e integradas en el costado, pasan también completamente desapercibidas y nos dan servicio justo aquí en la placa. Antes no te lo dije, pero estas campanas en cristal negro nos encajan perfectamente en este tipo de proyectos. Es el modelo Moon 360 de Frecan, que tiene una potencia impresionante. Y claro, estamos viendo lo que es la iluminación completa de la cocina en la parte del techo. Pero ¿y qué ocurre si quieres instalar unas pequeñas luces de baliza para que cuando quede al piso por la noche para ir hacia las habitaciones, hacia las zonas de descanso? Fíjate en este aplique, integrado también en la pared, no sobresale hacia afuera, no destella tampoco cuando caminas hacia arriba, simplemente ilumina el suelo y con eso te marca todo el camino. Y antes veíamos la parte frontal de la isla con módulos de profundidad 55 centímetros, pero también podemos hacerlo con puerta y profundidad reducida, 45 centímetros de fondo para que esta isla no sea demasiado ancha. Lo mismo nos pasa en este cajón zócalo. Cuando pulso, estamos viendo que tiene un fondo reducido, no es tan profundo como los que acabamos de ver. Oye, qué detalle más chulo, ¿verdad?, de nuestros clientes, con esta plaqueta hexagonal dibujando el perímetro de toda la isla y haciendo dos suelos diferentes, madera para el resto del piso y esta plaqueta para la isla. 3 metros que mide la isla y 1 metro que mide este módulo nos dan 2 metros de barra. Ya me han pasado más vídeos. Es que siempre que me encuentro con estos taburetes no puedo resistir la tentación de tocarlos continuamente. Te he dejado abajo el link para que puedas ver cuál es el modelo perfecto. Y también tengo que decirte que si te has perdido algún pequeño detalle de este proyecto, en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tienes las fotos en alta calidad de todas nuestras cocinas. Oye, qué proyecto más bonito hemos visto, ¿eh? Una cocina con torres y con isla. Me ha encantado poderla compartir contigo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Que tenemos a continuación, pero creo que hay un... Como no nos guste o no quede bien o no sean de CJR, nos los trincamos. Venga, silencio, ¿eh? Quería explicarte cómo es esta isla por esta... Lo vi, y te, o sea, lo vi todo, Fran, lo vi todo. Lo vi de torres. 5 torres. Antes de explicarte cómo es esta campana y el proyecto de Ilum, se abre, encuentro el congelador. No, hemos fallado 2 veces, tío.